Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo seminario organizado por Plena Inclusión bajo el título Familias y Profesionales, un avance hacia el empoderamiento. Antes de presentar a nuestros ponentes, nos gustaría compartir con vosotros y vosotras un par de reflexiones. La primera idea sería que en el movimiento asociativo siempre decimos que nuestros grupos de interés internos son cuatro: las personas con discapacidad intelectual, las familias, los profesionales y los voluntarios y voluntarias. Estamos acostumbrados a trabajar con cada uno de estos grupos de interés por separado, pero cada vez más entendemos que es fundamental trabajar juntos, mezclarnos, diseñar y compartir proyectos, porque las necesidades y las respuestas ante los distintos retos se construyen con mucha mirada. Y porque la necesaria transformación de nuestros centros y servicios de dentro y de fuera de Plena Inclusión requieren de la opinión de todos. El proyecto de investigación que os presentamos hoy muestra cómo influye la relación entre las familias y los profesionales en la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, pero también en la calidad de vida de las familias. Además, en estos momentos, cuando llevamos 10 meses viviendo una situación muy dura debido a la pandemia, el estrés y el agotamiento que están sufriendo especialmente los profesionales de atención directa hace que reforcemos vías de colaboración que contribuyan al bienestar emocional de todas las partes. La segunda idea que queríamos compartir con vosotros y vosotras es que en el movimiento asociativo de Plena Inclusión tenemos la inquietud de hacer las cosas bien, aunque no siempre los consigamos. Hacer las cosas bien supone hacerlas con profesionalidad y con ética, contando con metodologías que promuevan el protagonismo de las personas con discapacidad intelectual y el protagonismo de las familias. Desde Plena Inclusión España tenemos convenios de colaboración con 15 universidades diferentes para proyectos de distinta naturaleza, de formación, de investigación, de asesoramiento y temas de sensibilización. Creemos que es muy importante contar con las universidades en el desarrollo de proyectos de investigación que analicen nuestra forma de trabajar, que identifiquen evidencias del impacto que tiene o no nuestro trabajo y que podamos incorporar esos aprendizajes. Hoy tenemos con nosotros al equipo del Instituto de Investigación en Psicología de los Recursos Humanos, del desarrollo organizacional y de la calidad de vida laboral, que todos conocemos como IDOCAL. Con ello, hemos desarrollado un proyecto que se llama Cooperación entre profesionales y familias y su impacto sobre la calidad de vida, en el que han participado 35 entidades de Plena Inclusión desarrollando microproyectos con más de 100 grupos de trabajo. Os voy a presentar a Vicente Martínez Tur. Vicente es catedrático de la Universidad de Psicología de las Organizaciones en la Universidad de Valencia. Es miembro de IDOCAL, de este instituto, y es gran amigo de Plena Inclusión. Ayer nos decía Vicente que llevamos trabajando juntos desde el año 2006. También os presento a Carolina Moliner. Ella es profesora titular de Psicología de las Organizaciones en la Universidad de Valencia, miembro de IDOCAL y colaboradora del proyecto de investigación que hoy nos van a presentar. Queremos darle muchas gracias a los dos por seguir colaborando con Plena Inclusión con tanto entusiasmo y energía. Así que cuando queráis, adelante. Muy bien, muchas gracias, Laura, por las amables palabras. Y, en fin, muy contento y creo que hablo también en nombre de Carolina, muy contentos de estar hoy aquí, de poder compartir con la gente de Plena Inclusión y las familias, los profesionales, voluntarios, etcétera, que estén ahora conectados, pues bueno, los resultados de este proyecto, que bueno, ha pasado también las vicisitudes de la pandemia, pero finalmente, pues bueno, uno de los grandes hitos pues es el devolver la información que hemos conseguido recoger a Plena Inclusión, al sector en general, etcétera. Y este, pues bueno, es una, en cierta medida, es una apuesta de largo,
de lo que es el proyecto, un momento importante en el que compartimos, más allá de compartir el informe más escrito, etcétera, pues bueno, poder diseminarlo de esta manera también. El proyecto, pues bueno, como se ha dicho, pues tiene que ver con la relación de cooperación entre familias y profesionales y en la creación de equipos y, por tanto, pues bueno, en ver cómo esa relación pues tiene una serie de efectos y explorar otros resultados que tienen que ver con el bienestar de las personas involucradas, etcétera. En este proyecto, por supuesto, pues hemos colaborado Plena Inclusión en el IDOCAL, pero también, pues bueno, remarcar pues que se cuenta también con el apoyo del Ministerio en un esfuerzo por, bueno, desarrollar vías para la inclusión social y la plena ciudadanía de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Va a ser un resumen corto, por supuesto. Os comento el objetivo general y enseguida doy paso a mi compañera Carolina, que os explicará un poco lo que fue el diseño y la puesta en marcha en términos de metodología. Y seguidamente retomaré yo la palabra para hacer un resumen de los principales resultados que hemos observado. El objetivo general del proyecto, bueno, pues lo que hacíamos era o son visitas a los centros. Como ha dicho Laura, participaron alrededor de unos 100 equipos. Esos equipos eran equipos mixtos, con lo cual, pues bueno, participaban familiares, profesionales y personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Y bueno, ya eso nos da pie a pensar en qué tipo de relación buscábamos. Buscábamos una relación en la cual, pues, tanto las familias como los profesionales tuvieron un papel activo y que un poco, bueno, pues intentáramos cambiar la inercia que, pues, en muchas situaciones se da de un papel, digamos, tradicional en la división de roles entre las dos partes y que, bueno, tanto los profesionales, pero también las familias pudieran desarrollar un proyecto, desarrollar con ello también habilidades y que estuviera enfocado pues a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en términos de autodeterminación e inclusión social. Eso además en entornos naturales, es decir, en este proyecto buscábamos que las acciones tuvieran lugar y que los microproyectos tuvieran lugar en entornos fuera del centro y, por supuesto, a través del empoderamiento de las familias, en el sentido de, bueno, pues lograr desarrollar capacidades, habilidades para afrontar los retos que supone la relación con personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. En este proyecto dábamos también un paso en comparación con otros previos y es que hemos incrementado también el número de personas que, bueno, tenían unas grandes necesidades de apoyo. De hecho, la gran mayoría tenían esas grandes necesidades de apoyo. Y bueno, doy paso a mi compañera Carolina Moliner, profesora e investigadora principal también del proyecto, que, bueno, nos comentará o resumirá un poco el diseño y la metodología. Vale, muchas gracias, Vicente. Bueno, pues como ha comentado Vicente, ese era el objetivo que teníamos. Sabíamos que suponía un reto, llevamos una trayectoria ya de colaborar con Plena Inclusión en varios proyectos previos y pues proponíamos el reto de salir al entorno natural, dado que los previos proyectos los habíamos realizado dentro de lo que es la actividad de los diferentes tipos de centros. Pues teníamos claro el reto, pero teníamos también claro que necesitábamos desarrollarlo conjuntamente con vosotros, con Plena Inclusión. Y para ello, bueno, pues yo os voy a contar cómo lo hicimos. Primero hablando de la parte de diseño y luego hablaremos de cómo lo implementamos, cómo realizamos el estudio de campo. Como decía, necesitábamos contar con vosotros y para ello elegimos una técnica que denominamos nosotros Focus Group, una técnica que se basa en la discusión en grupo, pero es un grupo que tiene que tener unas características determinadas. Os voy a explicar un poquito en qué consiste esta técnica y cómo se fue desarrollando
con plena inclusión. El grupo de, que configuran el grupo de personas tiene que ser un grupo heterogéneo de personas, pero que al mismo tiempo tengan objetivos afines o que cumplan, que compartan una, algo en común. En este caso, pues todos los integrantes de este focus group eran conocedores de la realidad de plena inclusión y por tanto son considerados expertos en el área. En concreto, con nosotros participaron 3 familiares, 3 profesionales y 3 expertos de plena inclusión. Tuvimos personas que vinieron de Murcia, Madrid, País Vasco, Andalucía, un poco recogiendo los diferentes participantes, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana. Y bueno, una vez ya estuvimos, conseguimos fijar las agendas de las dos, fueron 9 personas integrantes del Focus Group. Y luego estuvimos Vicente Martínez y yo como moderadores de esa reunión de Focus Group. El moderador de este tipo de grupos de discusión bueno, pues tiene una función de iniciador del tema, de fomentar la participación entre los integrantes, la interacción y bueno, un poco un mediador entre las opiniones de los distintos participantes. Y bueno, pues un poco ir gestionando lo que vaya a participar a suceder, que van a hacer de la interacción de ese grupo, de lo que ese grupo decida. Lo que se tenía claro desde el principio era que para conseguir que se pudieran diseñar en los centros un programa de cooperación, pues que teníamos que conseguir marcar claramente los objetivos, que el proyecto tenía que estar claramente definido, que era algo que se tenía que construir en los centros de manera conjunta, y por eso se diseñaron equipos. Los equipos tenían que estar configurados por familiares, profesionales, por la persona con discapacidad o en desarrollo, y tenía que ser algo valioso, viable y útil, que fuera que las familias y los centros vieran que iba a aportar un valor a su día a día, ¿no? Que fuera ser útil para todos. Entonces eso es algo que desde el principio teníamos claro, y bueno, pues para poder alcanzar estos objetivos, que el objetivo que era diseñar las herramientas que iban a ser necesarias para poder guiar el desarrollo del programa de cooperación de cada uno de estos equipos, llevamos a cabo 2 sesiones de Focus Group. 2 sesiones que duraron 2 jornadas, no unas horitas, sino que 2 días diferentes los llevamos a cabo. De hecho, alguno de los participantes pues tuvo que hacer noche en Madrid por temas de logísticos, pues hubo gente que vino en tren, avión, coche, y bueno, pues los horarios a veces no siempre se ajustaban y tuvieron que hacer noche en Madrid. Por tanto, fueron jornadas largas de trabajo en las que, bueno, pues pasamos estos grupos de discusión. El objetivo inicial es hacer esa propuesta de compartir ideas, y por tanto está abierto a generar ideas nuevas, compartir esa visión, compartir esa opiniones diferentes, ¿no? Y eso fue sobre todo lo que pasó en la primera sesión del Focus Group, que se llevó a cabo durante una jornada completa. Y bueno, al finalizar la primera sesión de Focus Group, la función de los moderadores un poco es analizar esas conclusiones en detalle, qué es lo que se ha trabajado, qué es lo que se ha visto, a dónde ha llegado a dónde ha llevado la discusión el grupo, cuáles son las ideas que se han planteado. Nosotros aquí sobre todo estábamos buscando cómo poder hacer viable que los equipos diseñaran un programa de cooperación, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues se plantearon había 2 grandes visiones, digamos. Por una parte, teníamos una opción, se barajaba una opción de fijar un contenido del programa de cooperación, poner un tema de interés común para todos los que pueda ser de interés común para todos los posibles participantes. Y luego, por otra parte, estaba otra opción, que era pues dejar un abanico amplio de posibilidades, ¿no? Bueno, y ahí digamos que acabó la primera sesión del grupo, ¿no? De cómo hacer ese planteamiento.
Luego en una segunda sesión que tuvo lugar otro día, a principios de enero también, bueno, pues el grupo tenía la tarea o el objetivo de ya ir más a llegar a una decisión o converger en esas ideas, ¿no? Que fue lo que nos permitió pues llegar al diseño de unas herramientas que tuvieran como objetivo pues que el proyecto estuviera claramente definido, que se supiera lo que hay que hacer, por lo tanto unos protocolos de actuación, unas guías de seguimiento del proyecto, qué es lo que se tenía que hacer, cómo lo tenían que hacer los equipos, cuáles eran los pasos que se iba a dar, y bueno, todo ese trabajo, el focus group, bueno, dio como resultado que pudiéramos tener la información necesaria que nos permitiera hacer un diseño de herramientas que fuera útil para los centros y para los participantes a la hora de llevar a cabo después, por cada uno de ellos, su propio programa de cooperación entre familiares y profesionales para el desarrollo de la calidad de vida de la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo. También otro de los fines de los focus groups nos proporcionó información para nosotros poder hacer el diseño de los instrumentos de medida, ¿no? Los cuestionarios que todos conoceréis, que utilizamos para poder, bueno, pues diseñar, llevar a cabo estos objetivos de obtener información, que es la que luego Vicente os presentará los resultados, ¿no? Que nos permiten pues tener indicadores de qué factores nos pueden ayudar a mejorar esa calidad de vida. Por lo tanto, en esta primera fase de la metodología estamos centrados en el diseño, ¿no? Un diseño que hicimos con necesariamente un grupo de expertos, como hemos dicho, con familiares, profesionales y colaboradores de Plena Inclusión, que nos llevó a poder tener esas herramientas para el programa de cooperación, por una parte, y para nosotros poder diseñar los cuestionarios o los instrumentos de medida para poder evaluar las diferentes variables. Y una vez tuvimos ya esta fase de diseño fundamental para poder empezar el proyecto, bueno, pues ya tocaba lanzarlo, ¿no? Ponerlo en funcionamiento e iniciar el estudio de campo con los centros y con las familias, con los profesionales. Entonces, una vez teníamos claro cómo lo íbamos a hacer, bueno, pues empezamos, se lanzó la convocatoria a través de Plena Inclusión a los centros y se comenzó a contactar con los centros que estaban interesados en participar en el proyecto para poder organizar a los equipos mixtos. El diseño era complejo en el sentido de que tenían que estar integrados pues, por familiares, personas con discapacidad y por profesionales. Y bueno, teníamos el reto, como decíamos antes, de salir de los centros y centrarnos en los entornos naturales. A lo largo del desarrollo del proyecto, bueno, pues una de las cosas que se trabajó en el focus group era que tenía que haber una primera visita de los investigadores y siempre alguno de nosotros o alguno de los otros miembros del equipo de este proyecto de investigación pues visitó los centros que estaban interesados, pero previa a esa visita de los centros necesitábamos una primera contestación a los cuestionarios. Por eso pues hubo diferentes momentos de respuesta a los cuestionarios en diferentes momentos temporales, que es a lo que a nosotros nos permite luego ofreceros los resultados de los cambios que pueden haberse dado en la calidad de vida de las personas que han participado. Se formaron los equipos de trabajo, los investigadores visitamos los centros para poder poner en marcha esos equipos en sesiones de trabajo con ellos y bueno, paralelamente junto a los grupos que participaron como nosotros lo llamamos grupos experimentales porque desarrollaban ese programa de cooperación en esa sesión que teníamos de trabajo en los centros, nosotros íbamos y éramos iniciadores del programa de cooperación, pero después había una larga trayectoria que llevaba conjuntamente el equipo. Bueno, pues conjuntamente, paralelamente a ese equipo ese grupo experimental, se configuraba o se daba la participación de lo que denominamos como grupo control, que son profesionales, familiares y personas con discapacidad
o del desarrollo, pero que en este caso no participan en el programa de cooperación, el desarrollo del programa de cooperación en primer momento, para que de esta manera nosotros, ahora lo veréis a continuación, bueno, pues podamos ser capaces de ver cuál es el efecto que tiene el haber participado en ese programa de cooperación. Por lo tanto, bueno, pues el estudio de campo es un estudio complejo que requirió la participación de todos y una vez más mostrar nuestro agradecimiento a todos los centros, a todas las familias, profesionales y personas con discapacidad que participaron porque, y nos permiten pues, hoy poder ofrecer esa pincelada de resultados. Y luego nosotros pues, teníamos que pasar la fase ya del diseño de la base de datos. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Cuáles son los proyectos, ejemplos de proyectos? Bueno, pues aquí tenemos algunos. Hubo una gran variedad, se centraban todos, como hemos dicho, en la persona con discapacidad, en sus intereses y en poder trasladarlo a entornos naturales. Pues desde uso autónomo de transporte público, servicios deportivos. Recuerdo algunos de los centros en los que yo estuve, pues, por ejemplo, la persona con discapacidad diseñaron un sistema por el cual iba a elaborar cuál era la lista de la compra que luego un familiar iba a necesitar para poder ir a hacer la compra. Otra persona, por ejemplo, pues diseñaron todos los pasos que tenía que llevar a cabo para poder llegar a celebrar un encuentro con amigos fuera, pues desde aprender a maquillarse o cuidar su imagen personal y que fuera autónoma la persona para poder llegar a hacer esa salida que quería hacer. La verdad es que los proyectos han sido muy diversos, han sido muy interesantes. Para nosotros es, en caso personal, es una oportunidad participar con vosotros de dar sentido completo a nuestro trabajo, ¿no? Vemos trabajando con vosotros vemos el sentido de la investigación y cómo puede aportar a la sociedad y desde luego es una oportunidad también de crecimiento personal el poder compartir la experiencia con vosotros. Ahora ya pues mi compañero Vicente pasará ya a presentaros los resultados ya directos más concretos que hemos podido obtener a lo largo del proyecto. Bien, muchas gracias, Carolina. Bueno, voy a intentar resumir brevemente que hemos observado los indicadores relevantes en diferentes áreas. Lo primero que hemos querido explorar es si participar en los equipos generaba un cambio dentro de los límites que también tenemos en la investigación con tres tiempos de medida. Tiempo uno es antes de iniciarse el proceso, tiempo dos son 3 semanas después de haber tenido la primera reunión y conformarse el equipo de trabajo, y tiempo 3 son 6 semanas después de esa primera reunión. Por tanto, tiempo 1 es, digamos, cuando todavía no se ha iniciado nada y luego vemos la progresión. En la línea roja, en esta primera tanda de resultados, pues veréis los resultados para lo que llamamos, o Carolina ha llamado, grupo experimental, que son los equipos. Y luego en la línea azul, es, bueno, pues los mismos datos, pero de personas que no participaron en los equipos, para ver un poquito la evolución, pero también la comparación con la evolución natural que puede haber en los centros. Bien, una primera cuestión pues era calidad de vida en términos de autodeterminación e inclusión social. La verdad es que en este sentido nos hemos llevado una sorpresa positiva porque no es fácil. Esta es una variable, la de autodeterminación, que en fin, le cuesta cambiar, cuesta modificar, cuesta que los profesionales, etcétera, expresen un cambio positivo, seguramente pues que es una variable difícil, a diferencia de la inclusión, que bueno, pues suele ser más fácil. Pero en este caso vimos un cambio estadísticamente significativo que se produce al final de todo, es decir, en tiempo 3, cuando ya estamos en los últimos momentos de lo que es el microproyecto que está desarrollando el equipo. El cambio es mucho más evidente, como he comentado antes, cuando hablamos de inclusión social. En esta medida vemos un cambio de manera importante a las 3 semanas, que ya se mantiene, cosa que no ocurre, si veis en la línea azul, pues o con las personas que no participan y que contestan, pues bueno,
de manera natural, según les va la cosa, sin participar en esos equipos. Bueno, por tanto, una primera conclusión, un primer aspecto, es que bueno, estos equipos han facilitado un cambio. Ese cambio en términos de calidad de vida de la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo. Ese cambio es especialmente evidente en la inclusión social, aunque también se aprecia hacia el final en el caso de la autodeterminación. Otros datos tienen que ver con la calidad de la relación entre profesionales y familiares. Para nosotros esto también era muy interesante, porque en definitiva el proyecto, como se ha comentado antes, trataba también de cambiar un poco los roles, que tradicionalmente muchas veces tienen familiares y profesionales, que los dos participaran de manera activa en los equipos, pensaran de manera autónoma, diseñaran y, por supuesto, ejecutaran los proyectos a lo largo de esas semanas. Otra vez vemos aquí, pues bueno, línea roja, grupo o grupos de personas que participaron en los equipos, línea azul, personas que contestaron en paralelo, pero no participaban en los equipos. Esta medida es una medida muy interesante desde nuestra perspectiva, que es la justicia interpersonal, que en definitiva es el trato correcto que reciben los profesionales por parte de los familiares. Es un tema que nosotros, en el ámbito de servicios en general, cuando hay interacción entre profesionales y usuarios, pues es muy relevante y tiene que ver con, bueno, con el trato correcto, ¿no?, en la interacción. Lo que vemos es que bueno, pues esa percepción mejora por parte de los profesionales cuando estos participan en los equipos, en comparación con bueno, mucha estabilidad en la valoración cuando hablamos de profesionales que no participaron en el equipo. Esto se vuelve especialmente evidente cuando, en esa calidad de la relación, cuando preguntamos a los familiares. Y ahí uno de los indicadores es la desconfianza hacia los profesionales por parte de los familiares. Otra vez la línea roja son las personas, en este caso los familiares, que participaron en los equipos. Línea azul, los familiares que no lo hicieron. Y lo que se ve, pues bueno, es una reducción muy significativa a nivel estadístico en la desconfianza. Es decir, se incrementa la calidad de la relación tal y como la perciben los familiares. Y lo mismo pasa con las emociones negativas al interactuar con los profesionales. Hay una reducción importante de esas emociones negativas al interactuar con los profesionales cuando estos participaban en los equipos. Es decir, se generaba un contexto donde esas emociones negativas pues, se reducían. Hay que clarificar que no estamos hablando de emociones negativas en general, estamos hablando de emociones negativas al interactuar con los profesionales del centro o del servicio al que acudían regularmente los familiares. Otra variable que también queríamos explorar es el empoderamiento. En este caso, el empoderamiento entendido como capacidad que tienen, en este caso, las familias para bueno, hacer frente a los retos que supone el relacionarse, el atender a la familiar con discapacidad intelectual o del desarrollo. Aquí la verdad es que los resultados nos han llamado la atención, también positivamente. No pensábamos que hubiera un cambio que se pudiera observar con tan poco tiempo, pero bueno, se observa. Veréis la línea azul, pues son los profesionales que no participaron en los equipos, se mantiene bastante estable. En cambio, la participación en los equipos hace que los profesionales se den cuenta, aprecien las capacidades que tienen las familias para hacer frente a los retos que supone el interactuar diariamente con las personas, los familiares con discapacidad intelectual. Bueno, por tanto, una primera tanda de resultados es este. Participar en los equipos tiene una serie de efectos. Una serie de efectos positivos en términos de calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, en términos de la calidad de la relación entre profesionales y familiares, y en términos de, bueno, darse cuenta o observar el profesional y apreciar de manera directa la capacidad que tiene el familiar para llevar adelante proyectos o participar de manera activa, ¿no? Y se produce una mejora interesante. Sobre esto volveremos ahora enseguida.
También nos interesamos por comparar un poquito, no podíamos evitarlo, profesionales y familiares en una serie de variables. Una de ellas tiene que ver con el bienestar, desgaste de profesionales y familiares. Al interactuar con las personas con discapacidad intelectual. No estamos hablando, por tanto, en genérico, sino al interactuar. Bueno, pues lo que vemos es, en principio, en términos generales, no se aprecian problemas de bienestar ni en profesionales ni en familiares. En términos de agotamiento emocional, hay una ligera diferencia, pero no es significativa. Y luego lo que sí que es significativo es que, bueno, hay menos bienestar emocional por parte de los familiares que por parte de los profesionales. Dicho de otro modo, los profesionales experimentan más emociones positivas que los familiares y menos emociones negativas. Tienen cierta dosis mayor de carga emocional los familiares que los profesionales. Esta variable que tenéis ahora hace referencia a la satisfacción con la vida. La satisfacción con la vida la medimos de dos maneras, además muy separadas, para que no se contaminaran una de otra, a ser posible. Y entonces primero preguntábamos por la satisfacción con la vida en general, como una medida de bienestar, digamos, más eudaimónica. Es decir, antes las emociones tenían que ver, o la diapositiva anterior, el bienestar emocional tiene que ver con experimentar emociones positivas, no experimentar emociones negativas, pero hay otra manera de abordar el bienestar que tiene que ver con lo que llamamos eudaimonia y que tiene que ver, pues bueno, con cómo valoras tu vida, cómo valoras tu crecimiento personal, el sentido que tiene tu vida, etcétera, más allá de las emociones que uno experimente. Bueno, pues en esa línea tenemos la satisfacción con la vida. Medimos en general y medimos la satisfacción con la vida cuando se interactúa con la persona con discapacidad intelectual. En general, la satisfacción con la vida es alta, tanto en profesionales como en familiares, pero hay una diferencia muy interesante. Los familiares, en satisfacción con la vida en general, volvemos a ver, pues bueno, un menor bienestar en comparación con los profesionales. Pero sucede algo muy interesante y es cuando, bueno, y ahora conteste pensando en la relación con su familiar con discapacidad intelectual. Se incrementa de manera considerable la satisfacción con la vida y llega a incrementarse tanto que deja de ser significativa la diferencia con los profesionales. Dicho de otro modo, a pesar de que, bueno, la relación es compleja y puede generar algún desgaste emocional, esa interacción también, de alguna manera, permite llenar la vida en términos de satisfacción con ella. Esto se ve también en el caso de otras dos dimensiones, que son el crecimiento personal y el dar sentido a la vida. En este caso, íbamos directamente a la relación con la persona con discapacidad. Y en este caso se ve otra vez una diferencia significativa entre profesionales y familiares, aunque ambos, el nivel de crecimiento personal y de dar sentido, propósito a la vida por la interacción con las personas con discapacidad, es alta en ambos casos, pero es más alta aún en profesionales. Esto nos parece lógico pensando pues, que bueno, es su vida profesional, tiene que ver con ello, su crecimiento, desarrollo profesional tiene que ver con ello y por tanto pues, es lógico. Pero bueno, no deja de ser también interesante pues, el ver que en fin, las puntuaciones son altas también en los familiares y que la interacción con su familiar pues es una fuente de crecimiento y de propósito en la vida. Y bueno, otro resultado que está vinculado a lo que hemos dicho antes es el empoderamiento de las familias. Hay una clara asimetría entre profesionales y familiares. Los profesionales perciben mucho menos empoderamiento de las familias que las propias familias de sí mismas. Esto de alguna manera muestra pues, que, en fin, que sigue habiendo una asimetría importante en las percepciones. Las familias se perciben más empoderadas de lo que los profesionales las perciben, pero a mí me gustaría recordaros el resultado anterior, es decir, cuando los profesionales interactúan
con los familiares, son capaces de trabajar en equipo y desarrollar conjuntamente proyectos de manera activa, pues esta percepción de los profesionales que tienen de las familias mejora de manera significativa. Por tanto, es una vía para ir reduciendo esta brecha, esta discrepancia. Esta brecha se sigue viendo en las actitudes que hay mutuas entre los dos colectivos. Medimos de distinta manera las actitudes. Los profesionales opinaban de los familiares y los familiares opinaban de los profesionales. En general, las actitudes unas y otras son positivas, pero claramente vuelve a apreciarse una asimetría importante. Dicho muy a las bravas, el familiar tiene al profesional en un pedestal, es decir, siente emociones muy positivas hacia la otra parte y bueno, tiene una actitud general hacia los profesionales muy positiva. Y aunque los profesionales también, pues la diferencia es clara y estadísticamente significativa. Es decir, sigue habiendo una discrepancia, una brecha en la manera en que se perciben mutuamente profesionales y familiares. Bueno, voy cerrando con unas conclusiones para no pasarnos de tiempo. Bueno, primero, el programa de cooperación que hemos diseñado conjuntamente y que supone herramientas, como ha dicho antes Carolina, en fin, para que están disponibles, por supuesto, para dinamizar y desarrollar estos equipos mixtos, pues bueno, tiene una serie de efectos positivos. Autodeterminación, inclusión, calidad de la relación entre profesionales y familiares, así como el empoderamiento de las familias, muy importante, tal y como lo perciben los profesionales. En general, no se aprecia un gran desgaste emocional, aunque el bienestar emocional es menor en familiares que en profesionales, llevan o notan más carga. La relación con personas con discapacidad o de desarrollo es fuente de satisfacción con la vida, tanto para profesionales como para familiares, es fuente de crecimiento, de propósito. Yo creo que eso es muy importante porque todos somos conscientes de lo compleja que es, bueno, los retos que supone, pero a la vez, pues también, y no es siempre es fácil en la vida de las personas, pues dota de sentido, dota de posibilidades de crecimiento y de, bueno, de tener un propósito en la vida. Es algo que también pues cada vez estudiamos más como otra faceta importante del bienestar de las personas y no solo la meramente emocional. Sigue habiendo una asimetría importante entre profesionales y familiares. Esto ya es reiterativo, no es solo en España, es a nivel internacional. Nuestras investigaciones, no en este proyecto, sino incluso en anteriores, ya lo han mostrado. Esos puentes hay que construirlos y estamos en proceso. Una de las vías es este tipo de microproyectos y de participación en equipos mixtos, activos, etc. Y por último, también quería poner un punto de humildad, es decir, nosotros desde un punto de vista científico con este proyecto lo que hacemos es, desde la perspectiva científica, es pillar un cachito, ¿eh? Es decir, son tres momentos de la vida de personas en todo un proceso dinámico, como podéis imaginar, y muy complejo, y es como una pequeña muestra, es decir, es como cuando un científico acude y hace una muestra o recoge una muestra que le permite ver o intuir por dónde van los tiros. Claro, lo interesante es que con tres tiempos ya hemos pillado cambios interesantes, pero por supuesto es un trocito de la vida de las personas. Bueno, y por supuesto, desarrollar este tipo de proyectos requiere continuidad para que estos efectos seguramente se consoliden y se desarrollen, pues en fin, requiere que esto se implemente, que forme parte más de la vida de los servicios, centros, etcétera. En fin, y daros las gracias por la atención a todos y, por supuesto, quedo atento a todo lo que viene después y a las preguntas o cuestiones, tanto Carolina como yo, que tengáis. Muchas gracias por la atención.
Pues muchas gracias, Vicente, y muchas gracias, Carolina, por compartir los resultados de vuestra investigación y estos cachitos de relación que nos habéis comentado, que yo creo que ha sido muy, muy interesante. Y bueno, a continuación queríamos que no se quedara solamente en compartir la investigación, sino que viéramos como algún proyecto práctico del trabajo que se llevó a cabo. Y a continuación vamos a contar con una representación de personas del Colegio de Educación Especial Nuestra Señora de las Cruces de Don Benito en Extremadura, y ellos van a contar uno de los proyectos que llevaron a cabo dentro del Centro de Educación Especial. Una cosa que queríamos comentar es que en el programa del seminario veíais que una de las personas que iban a participar era Esther Verdejo Espinosa, y bueno, lamentablemente por cuestiones de salud pues no ha podido estar con nosotros esta mañana, y bueno, pues aprovechamos para enviarla un fuerte abrazo desde aquí y agradecerle un montón la coordinación que ha hecho para este seminario. Y bueno, pues en el colegio Nuestra Señora de las Cruces participaron se llevaron a cabo cuatro grupos de trabajo, y cada uno de estos grupos de trabajo contaba con la participación de un familiar, de profesionales de referencia, y finalmente lo que consiguieron fue desarrollar cuatro proyectos. Lo que vamos a ver ahora es el trabajo y el resultado de uno de esos cuatro proyectos. Y bueno, pues para compartir este trabajo contamos con Alba Cortés. Ella es alumna del Centro de Educación Especial Nuestra Señora de las Cruces de Plena Inclusión Don Benito. También nos acompaña Sonia Ocaña, que es la madre de Alba, y ella fue una de los miembros más activos del grupo de trabajo. Juan José Cortés, que es gerente de Telepizza y también muy importante, evidentemente, padre de Alba Cortés. Y contamos también por último con José María Romero, que él es el maestro del taller de horticultura del Colegio Nuestra Señora de las Cruces de Plena Inclusión Don Benito. El nombre del proyecto que van a compartir con nosotros esta mañana es Alba quiere trabajar con papá, y se llevó a cabo desde el área de transición a la vida adulta, donde se da apoyo a jóvenes mayores de 16 años. Y bueno, yo voy a ir haciendo algunas preguntas a los cuatro. La primera pregunta, que va dirigida un poco a los cuatro, es ¿por qué os decidisteis a participar en la investigación? ¿Por qué os animasteis a participar en esta investigación? Si quieres, Pepe, empezamos contigo. Perdona, Pepe, está silenciado, no te oímos. Ahora sí. Ahora, fenomenal, gracias. Buenos días ante todo. Esperar que Esther se recupere pronto y que se reincorpore a la vida activa como es natural. En principio, sí, me imagino que estamos con la pregunta relacionada con por qué decidimos participar en esta investigación. Eso. ¿Es así? Sí, eso es. Vale, correcto. Bueno, pues la verdad es que el motivo de la participación es pues porque nuestra entidad lleva varios años evidentemente trabajando pues en favor de lo que es la inclusión social de nuestro alumnado, nuestra evidentemente con autodeterminación, con capacidad de decisiones, y como es natural, para fomentar y apoyar a estos chavales y a su familia en los proyectos y en su calidad de vida. Todo ello evidentemente va relacionado con actividades que a veces son lúdicas, que a veces son educativas, como es mi caso, y luego en esta ocasión propiamente dicho, pues bueno, pues hicimos un enfoque laboral pues para hacer una inserción laboral de esta chavala en un ambiente cercano con su padre, con su familia, con el entorno tanto escolar como de la propia empresa de Juanjo, como padre de Alba. Y creo que, bueno, pues ese es el motivo, que creo que trabajar en equipo y hacer esa actividad, tanto familia como profesores, buscando un fin común, que en este caso era el mundillo laboral, creo que fue importante, necesario y la verdad es que enriquecedor. Muchas gracias, Pepe. Alba, te pregunto a ti, ¿vale? ¿Por qué te animaste a participar en este proyecto en el que estaban tu madre y estaba Pepe también? Cuéntanos, por favor. Pues porque quería trabajar con él. Genial, muchas gracias, Alba.
Sonia, cuéntanos tú un poco cuál fue el motivo que te llevó a participar en el proyecto. Bueno, pues porque a priori era un trabajo que iba a realizar con Alba y también, bueno, el tema me interesó y me gustó mucho porque, digo, iba a participar en un trabajo y sobre todo si iba a estar también con su padre allí en Telepisa, pues por lo menos mejor que su padre, que era el que iba a estar controlándola y iba a saber cómo iba a hacer las cosas y además que yo sabía que iba a hacerlo bien. Y por eso me interesó muchísimo ese trabajo. Muchas gracias, Sonia. Juanjo, ¿nos puedes contar un poco cuál fue el motivo por el que tú te animaste a participar? Pues yo me animé a participar porque creo que a estas personas hay que darles una oportunidad en el mundo laboral para que se generen o se creen su, pues eso, su independencia. Y me pareció una salida muy, muy buena para potenciar eso, para generar que Alba se fuera al mundo laboral y conociera un poquito pues, toda la situación laboral. Totalmente de acuerdo, Juanjo. Muchas gracias. Ahora pasábamos una pregunta para Pepe. Pepe, centrándonos un poco en las relaciones entre las familias y los profesionales antes y después de vuestra participación, cuéntanos, ¿cómo ves que ha habido algún cambio, ha mejorado? Cuéntanos un poco. Bueno, ante todo, deciros lo importante que es evidentemente una buena relación entre familia y centro educativo, por lo evidente, en todos los ámbitos y en todos los aspectos de la vida, tanto en el educativo como luego en su paso a la formación y orientación laboral, que en este caso pudiera ser la parte que a mí me compete como profesor y maestro del colegio. En este caso, las relaciones con Alba y con sus padres han sido y son siempre muy buenas, pero no cabe duda de que este acercamiento a través de esta sesión, este grupo de personas que nos juntamos, mamá, la chiquilla, en este caso ya una mujercita con sus 19 años, y Pepe, pues pudimos valorar pues, todos esos aspectos necesarios como para plantearnos qué podíamos hacer, viendo el potencial de que su padre nos daba o nos ofertaba una posibilidad, que yo lo sabía casi por ser la chica, en este caso, el primer año de estancia conmigo, y entonces vimos pues, la posibilidad de su puesta en marcha de plantear a la familia, después de esa buena relación que había, pues comentar con naturalidad, con capacidad de criterio, consciente de una realidad, cuál podía ser la forma de intervenir y la forma de plantearle a ella una situación que pudiera serle grata, gratificante y que ella pudiera responder, evidentemente, con necesidad y con ganas, porque de nada vale que hiciéramos ninguna actividad que no estuviera de la mano de Alba y que ya no se sintiera a gusto y conforme con ello. Por tanto, considero que el hecho de que nos vea, la familia nos vea unidos, que nos vea hablando en pro de su propia futuro laboral y a favor de lo que es su propia integridad personal y laboral, pues yo creo que eso favorece muchísimo. Ellos se sienten protagonistas y mejora evidentemente mucho, muchísimo esta relación entre colegio y familia. Y otra pregunta que queríamos hacerte, Pepe, es ¿qué actitudes tiene que tener un profesional para facilitar su relación con los familiares? Bueno, la verdad es que no puede faltar la empatía, ponerse en manos de las personas que tienes de enfrente, conociendo evidentemente pues todos los contratiempos y a veces pues todos los potenciales que tiene la criatura, en este caso Alba, ya como una mujercita. Y por supuesto hay que saber escuchar, hay que saber juzgar y juzgar, no prejuzgar, sino entender bien qué es lo que ellos quieren aportar, qué es lo que nosotros podemos aportar. Y por supuesto, pues no sé, sobre todo ser sinceros e intentar que haya mucho feeling entre la familia y las personas, intentando cada uno aportar su granito de arena para que en ese pequeño equipo que hicimos, pues pudiéramos conseguir el objetivo, que no fue fácil. Primero
cómo nos planteamos fue cómo podemos llevar a efecto un proyecto así, de buenas a primeras, porque no, cuando llegó Vicente no nos dio ni explicaciones siquiera. Tuvimos que pensar qué es lo que vamos a hacer, ver la viabilidad de cómo llevarlo a cabo, creer en nosotros mismos, después valorarnos cada uno de nosotros, aportando cada uno nuestro posicionamiento y luego, sobre todo, la capacidad, en este caso, de Alba para aceptar o rechazar las propuestas que íbamos viendo, que a veces entraban dentro de su dinámica, que podía comprenderlo perfectamente, y otra, enfrentarse a un mundillo laboral incierto, que afortunadamente conseguimos de que se hiciera realidad. Y que yo pienso que estamos todos orgullosos de haber visto a ella en su tarea, que creo que luego lo vamos a poder presenciar en un vídeo, como una auténtica trabajadora, donde pudimos aportarle a los profesores, como es natural, aspectos previos, como podía ser la salud laboral y la iniciativa, pues, para que ella se sintiera una trabajadora más en el equipo de trabajadores, en este caso de su padre Juanjo. Pues muchas gracias, Pepe. Qué importante, ¿no? El contar con la aportación de todas las personas para poder construir todo este proyecto. Muy bien. Ahora tengo una pregunta para Alba, para ti. ¿Qué te pareció el poder estar en un equipo en el que estaban tu madre y que también estaba Pepe? ¿Para ti fue eso algo bueno o te gustó, Alba? Sí. ¿Te gustó participar con ellos? Sí. ¿Te sentiste bien mientras estabas participando, que te escuchaban? Sí. Pepe decía que eras como que algo que era bueno era que os sentíais protagonistas. ¿Tú crees que te sentías protagonista en algún momento? ¿Te sentiste protagonista, como que te escuchaban? Sí. ¿Sí? Vale. Gracias, Alba. Gracias. Otra cosa que nos gustaría que nos contaras es qué le dijiste a tu madre, a Pepe y a Esther también, cuando te preguntaron sobre qué te gustaría hacer para mejorar tu calidad de vida. Pues trabajar. Vale. ¿Y cómo han sido las relaciones cómo crees tú que han sido las relaciones entre tu familia y los profesionales del colegio cuando conseguiste tu meta, cuando conseguiste las prácticas? Pues bien, siempre contento. ¿Y entre ellos crees que tenían buena relación entre los profesionales y entre tu familia y los profesionales, Esther y Pepe? Sí. Uh-huh. Vale. Gracias, Alba. Uh-huh. Ahora queríamos hacer alguna pregunta también a Juanjo y a Sonia. La primera pregunta es si esta experiencia que habéis tenido varias familias trabajando en el grupo del colegio de vuestra hija, ¿cómo creéis que ha influido en la relación que tenéis con el colegio ahora mismo? Bueno, la relación, la verdad es que al principio solamente íbamos, pues si había algún problema o algo con Alba, o bueno, a la hora de informarte también, porque te informaban sobre todas las evoluciones de Alba. Y ahora, a partir de ahora, hemos visto que hay una gran amistad y que cualquier cosita enseguida, pues nos damos un toque y nos comunicamos muchísimo. Ahora es muchísimo más. Juanjo, veo que asientes. ¿Tu opinión es la misma? Sí, la verdad es que ha incrementado muchísimo lo que es la relación entre los profesionales y nosotros. Pues siempre han estado muy preocupados durante el proyecto, siempre han estado pendientes de nosotros y de la adaptación de Alba, y consideramos que a la larga, al final, hemos ganado todos un poquito más de relación y de amistad. Gracias. Y otra pregunta que os queríamos hacer es ¿cómo creéis que ha influido esta nueva manera de relacionaros con los profesionales en el bienestar de vuestra familia? Bueno, pues a nivel emocional, la verdad es que hemos visto que sabemos que Alba, pues si se pone una meta, lo puede conseguir.
que al principio pues le cuesta mucho, porque son cosas que el día a día, pues el levantarse, y allí cuando va todos los días al colegio es que va con una energía y va muy, muy contenta. Está muy a gusto. ¿Tú quieres comentar algo, Juanjo, o compartes lo que No, quieras? En principio lo que dice Sonia, o sea, nos parece que ya ha mejorado mucho en lo que era, digamos, las tareas diarias. Inicialmente, antes del proyecto, le costaba muchísimo, y ahora después del proyecto pues es bastante más fácil de dirigir, hacer tareas y hacer esas actividades que antes nos costaba bastante más. Pues nada, muchas gracias. A veces lo que dicen, ¿no? Que una imagen vale más que mil palabras, os estaba mirando y la verdad que sí que transmitíais como esa emoción de haber podido participar en esto. O sea que muchas gracias por compartirlo a Sonia, a Juanjo y por supuesto a Alba. Pepe, te queríamos hacer un par de preguntas también para ir finalizando esta parte. Algo que nos gustaría que hicieras una reflexión o que la compartieras con nosotros sobre qué cosas nuevas has aprendido en este grupo de trabajo. Bueno, pues la verdad es que la experiencia, lo primero ha sido muy interesante. Yo casi que lo tenía olvidado, pensé que nos iban a volver a acordar de nosotros, pero cada vez que paso por el Telepisa sigo teniendo el recuerdo de ver a esa niña, alumna mía, después de aquella reunión madre, Pepe y Alba, o Alba y Pepe, mejor dicho, donde intentamos crear y consensuar un proyecto que se ha hecho realidad, que sinceramente recuerdo que nos pusimos un objetivo final muy simpático, que fue tan sencillo como, y a ver si el día que ya estés trabajando y vayas a terminar tus prácticas en el centro de trabajo, en este caso, podamos comernos una pizza que nos hagas tú a nuestra maestra y a mí. Y de verdad lo digo, para mí, que nunca me había sentado con una madre, o en este caso fue una madre, fue Sonia, que la conocí precisamente por circunstancia ese primer día, y desde entonces yo creo que es como si nos hubiéramos conocido desde siempre, no porque tengamos mucha relación, sino porque siempre me quedará la imagen de aquel trabajo mutuo, mirándonos a las caras antes que nos podíamos poner cerquita el uno al otro, y empezamos a desarrollar aquel trabajo y efectivamente conseguimos crearlo, pensarlo, en este caso llegar a divulgarlo, y bueno, pues mira, parece que lo estáis contando, esperemos que sea un objetivo a seguir para quienes tengan también, es cierto, la oportunidad, como en este caso es de Alba, de tener la empresa cerca, pero seguro que Juanjo, como profesional y como empresario, se habrá dado cuenta de la dimensión tremenda que tiene una persona, un joven con discapacidad, para poder desarrollar su tarea en el mundo laboral, que a lo mejor en este caso ha sido su propia hija. Ya me comentó en tiempo, que fue una conversación muy cercana, por la cual él se quedó sorprendido de ver a su hija haciendo lo que posiblemente ni se habría planteado como padre. Yo creo que con eso podemos sentirnos satisfechos y hacer una valoración muy positiva de que hemos sido capaces de sacar hacia adelante aquella idea, el desarrollo de la misma y culminarlo con aquella pizza que nos comimos, que hizo genial esta buena trabajadora que lo ha demostrado cada día en su trabajo. Gracias. Pues ya la última pregunta que te queríamos hacer es que, bueno, nos has comentado algunos de los aprendizajes que has adquirido por participar en este proyecto, y ¿qué le dirías a otras entidades de plena inclusión? Bueno, la experiencia evidentemente ha sido buena, muy buena. La familia particularmente, por lo que he detectado, se sientan satisfechos. Espero que otras muchas familias den el paso y vosotros como investigadores sigáis promoviendo la posibilidad de que se unan profesionales, en este caso de batalla, porque claro, no es lo mismo el personal técnico que un maestro de batalla como puedo ser yo en mi taller de horticultura, pero que sí conocemos perfectamente bien las cualidades y las posibilidades de Alba en el mundo laboral, mejor posiblemente, no voy a decir que sus propios padres, porque ahí es donde está el trabajo,
que con esta experiencia se podrá transmitir a muchísimas personas que hay capacidades que están ocultas, que hay personas que creemos que a lo mejor no van a valer, entre comillas, llámalo, no vale para nada, no vale para trabajar. Ahí hemos visto que este proyecto se ha hecho realidad y que creo que puede ser, pues no sé, una auténtica imagen para otras muchas familias que puedan estar en unas situaciones parecidas y que puedan disfrutar y ver de las capacidades ocultas que hay en el mundo de la discapacidad, que en este caso se han manifestado plenamente y con muchas garantías. Y cuando lo veamos va a costar trabajo hasta detectar quién es la trabajadora, porque realmente a todos nos ha sorprendido. Pues muchas gracias, Pepe. Me ha gustado mucho esto que has comentado, ¿no? Que no solamente participen los técnicos en los proyectos, sino que los que estáis también ahí más en la atención directa, que también tengáis esta oportunidad. Creo que es muy, muy interesante esto que has compartido. Bueno, pues ya no tenemos más preguntas nosotros. Luego tendremos un espacio para hacer preguntas del público, que seguro que hay un montón. Y bueno, yo quería daros las gracias a Alba, a Sonia, a Juanjo y a ti, Pepe. Y bueno, ahora han estado mencionando los cuatro que hicieron un vídeo en el que muestran un poco el resultado del proyecto y bueno, pues nos gustaría compartir este vídeo con vosotros. O sea que si podéis ponerlo, por favor, compañera. Bueno, pues muchas gracias por compartir este vídeo con nosotros. Estaba leyendo en el chat que había algunos comentarios para daros la enhorabuena por haber hecho el vídeo y compartir los resultados. Y me alegro mucho de que no lo hayamos puesto en el seminario a las 2 de la tarde, porque si no todo el mundo se habría marchado a comer después de ver esa pizza tan, tan rica que hizo Alba. Y bueno, ya cerramos esta parte de las preguntas y vamos a pasar a las preguntas que vais a hacer desde el público.
Para hacer estas preguntas, contamos con Carmen Laucirica, que es miembro de la Junta Directiva de Plena Inclusión España y presidenta de Plena Inclusión Canarias. Y bueno, pues nada, estamos encantadas de contar con ella en este seminario. Gracias, Carmen. Oh, gracias a vosotros. Bueno, lo primero que voy a hacer es leer las preguntas que hay. En primer lugar, me pasan las que son para Vicente y Carolina. No sé cómo os es más cómodo. Si quieren, primero las voy haciendo de una en una, si tenemos la oportunidad de que no se nos olvide ninguna por el camino, ¿no? La primera sería, la confianza es el elemento clave en la relación entre familias y profesionales. ¿Hay algún aspecto concreto que haya contribuido a que la confianza haya aumentado? ¿Cualquiera de los dos? Bueno, hablo si quieres yo primero. Vamos a ver, yo creo que la confianza tiene que ver con estar todos en el mismo barco, quiero decir. Desde nuestra, si lo tengo que contestar desde la perspectiva, digamos, científica, algo que está muy vinculado a la confianza, desconfianza entre colectivos, en este caso familiares y profesionales, pues es el hecho de que se cataloguen a sí mismos, eso lo llamamos nosotros teoría de la identidad social, dentro como grupos diferentes. Entonces, hay un sesgo, hay una tendencia natural a que una persona, cuando vea mejor y desconfíe más, vea mejor a los de su equipo, su grupo, y vea peor y desconfíe más de los miembros de otro grupo, otro equipo, otro lo que sea, ¿no? De manera a veces muy irracional, porque no se conoce bien al otro grupo, llámese migrante, llámese, en fin, hasta gente de otro equipo de fútbol o de lo que sea, ¿no? ¿Qué pasa con este tipo de intervenciones? Pues lo que buscamos es que estén todos en el mismo grupo. Y que un poco eso genere, incremente, diluya ese profesional familiar y seamos nosotros los que tenemos que llevar adelante esto de manera activa y participar y con nuestras posibilidades, etc. En definitiva es eso, ¿eh? Yo creo que lo que esconde ese cambio es eso, es la posibilidad de diluir esa diferencia entre grupos y hacer que todos estemos en el mismo proyecto y participemos y veamos, ¿eh? Y generemos pues otra manera de abordar esa categorización, ¿eh? Entre personas profesionales, personas familiares. Fíjate que la segunda pregunta casi la has contestado ya, ¿no? Pero por si, pues no, estupendo, pero por si Carolina quiere ampliar algo, os la leo de todas maneras. Dice, si han salido tantas evidencias de los buenos resultados de la colaboración familia-profesionales, ¿por qué cuesta tanto colaborar? ¿Quieres aportar algo, Carolina? Bueno, yo creo que Vicente lo ha dicho claramente y en relación, y Pepe también lo ha dicho, ¿no? Cuando ha planteado los sentimientos, las emociones que les suponía el hecho de construir juntos, ¿no? Ese poder generar, ese construir juntos y ver que se alcanza una meta es fundamental para esa, aumentar esa confianza entre las personas, sean de los colectivos que sean, y disminuir las diferencias entre los diferentes grupos. Entonces, yo creo que el hecho de compartir, construir y ver que se llega y se alcanza ese reto es fundamental, caminar ese camino juntos, ¿no? Y cooperar. Claro. Otra pregunta que no... Sí, perdona, Vicente, dime. No, solo un comentario. Algo que también tiene que ver con costes, es evidente, para mí es evidente, y no es español, no es un tema español. Es un tema a escala internacional, con todo el tercer sector de acción social, es algo muy identificado, es el tema del a qué dedica uno el tiempo. Es decir, hay muchos, bueno, los profesionales muchas veces pues están enfrascados en tareas que muchas veces pues impiden desarrollar este tipo de iniciativas. Tiene que uno ser consciente, intentar hacerlo y ver cómo puede agilizar otros temas, para que haya tiempo, espacio para este tipo de actividades. Y luego, desde el punto de vista de las familias, pues por supuesto es un coste también importante, por tanto, evidentemente,
requiere un esfuerzo intencionado. Con respecto a las evidencias, yo he señalado al final pues que, bueno, que son tres tiempos, es un pequeño cachito de la vida. Si con eso ya hemos visto que hay cambios, muy bien, pero también he dicho, esto requiere esfuerzo, requiere que haya una intención. En ese sentido, yo la verdad agradezco mucho el espacio para poder diseminar este tipo de intervenciones, porque es una manera también de que Plena Inclusión y todos en general, porque todos estamos en el sector en una medida o en la otra, pues podamos generar esos espacios. Pero es costoso, ¿eh? No, es decir, no hay que ser ingenuo. Claro. Fíjate que esto ha generado ganas de trabajar en otras personas, ¿no? Hay alguien que nos pregunta, si alguna entidad quisiera hacer este proceso, ¿qué consejos les daríais? ¿Las herramientas están disponibles? ¿Cuántas personas con discapacidad han participado? Vicente o Carolina, es para vosotros. Bueno, no sé, digo yo algo y Carolina que complemente, si quiere. Han participado alrededor de 100 equipos, 35 entidades. Eso supone que en cada equipo pues han participado un profesional y un familiar, y en la mayoría pues ha participado una persona con discapacidad o del desarrollo. Cuando digo en la mayoría, lo digo porque, bueno, en este caso, en este proyecto, se ha incrementado mucho a diferencia del anterior, gracias a un feedback de la propia Plena Inclusión, una conferencia, unas jornadas que hicimos en Madrid antes de empezar este proyecto, presentamos los resultados de un proyecto anterior que fue en centros ocupacionales, y parte del feedback del público, que eran profesionales y familiares, pues iba en esa dirección, bueno, pues que a lo mejor habría que ir a contextos donde las necesidades de apoyo fueran mayores. Pues ese es un poco el tamaño. Y bueno, es anticipar un poquito algo, y eso le doy la palabra a Carolina, pues de un nuevo proyecto que estamos intentando iniciar y que dará oportunidad. Y también en cuanto a herramientas, pues le doy la palabra a ella, que lo conoce incluso mejor que yo, al llevar a organizar los focus groups, etc. Bueno, pues nosotros encantados de que se vea interesante el proyecto que hemos realizado, y por supuesto todas las herramientas que se han diseñado y están a disposición de cualquier entidad que esté interesada en llevarlo a cabo, y nosotros encantados. Como decíamos al principio, esto que da sentido a nuestro trabajo es que se pueda llevar y sea útil, ¿no? Por lo tanto, encantados, y en ese sentido decíamos el agradecimiento de poder participar y poder seguir participando con vosotros, con Plena Inclusión, con ahora estamos en hemos hecho un nuevo proyecto, estamos iniciando un nuevo proyecto y esperamos contar con la participación de los centros. En su momento ya os comunicaremos, haremos el lanzamiento y bueno, como habéis visto, las fases de diseño que tiene inicialmente, pero vamos, nosotros encantados y agradecidos de vuestra participación, porque bueno, eso es lo que nos permite después poder ofrecer estos resultados. Pero con respecto al actual, que estamos presentando resultados ahora, pues a vuestra disposición para lo que necesitéis, lo que podamos ayudar. Hay otra pregunta que, además, bueno, a mí personalmente, que soy una enamorada del proyecto Todos Somos Todos, me gusta que se plantee, ¿no? Os la transmito. ¿Se ha analizado la diferencia en función de las características de las personas con discapacidad intelectual? Es decir, ¿se ha tenido en cuenta a las familias de personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo y o problemas de conducta? Me imagino que se refieren al planteamiento de los resultados. Es una pregunta muy interesante, muy, muy interesante. Vamos a ver, si los resultados no muestran diferencias, es decir, al final es un tema de expectativas. En los proyectos hemos tenido un poco de todo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, recuerdo una persona con autismo, que es el gran reto que consiguió, y además creo que además nos enviaron un pequeño vídeo también,
pues fue el poder en su casa preparar algo que le gustaba mucho, que eran infusiones. Preparárselas para ella y luego prepararlas también para sus familiares. ¿De acuerdo? Pues bueno, la expectativa no podía ser la de Alba. No podía ser una práctica profesional, al menos en ese momento. Pero sí que se produce un cambio significativo. Es decir, da igual un poquito el punto de inicio. El tema es encontrar un cambio significativo. En ese sentido, las diferencias son mínimas en términos de resultados. Lo que sí que cambia es la dinámica. En el equipo cambia muchísimo la dinámica. Pues esta persona con autismo, pues bueno, tuvimos que encontrar un ámbito en el que ella se sintiera cómoda, quisiera decidir, decidió y le gustó muchísimo y de hecho lo logró. Nos enviaron también pequeño vídeo, si no recuerdo mal, donde la veíamos preparando las infusiones. Recuerdo otro caso, ir un poquito más allá, un parálisis cerebral. La comunicación, como sabéis ahí, pues muchas veces es muy gestual, muy emocional y ya está, sí se produce. Y bien, pues ahí después de darle vueltas al equipo, porque algo que me ha gustado mucho de lo que ha dicho Pepe antes, es bueno, nosotros íbamos y ale, de buenas a primeras teníamos, efectivamente, ellos tenían toda la autonomía. De hecho, nosotros teníamos que insistir, nosotros no podemos decir nada. Sí que os damos las directrices, tenéis las herramientas, que son herramientas sencillas. Y a partir de ahí tenéis que ser autónomos para, eso sí, colaborando, pues lograr un cambio significativo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, pues fue participar en un coro. Pero no participar, sino viendo, estando allí, y la expresión emocional, pues claro, no tenía nada. En fin, era muy positiva. Porque la persona en cuestión le gustaba la música, etcétera, etcétera. En fin, que lo que quiero decir con esto es que no es tanto que se aprecien diferencias en los resultados, se aprecian diferencias en la dinámica del equipo. Y en algunos equipos la persona con discapacidad estuvo unos momentos y se tuvo que ir, como comprenderéis, por necesidad. Pero lo que sí que intentábamos es que con independencia de las necesidades o el nivel de apoyo que necesitara la persona, hubiera un cambio significativo. Y que ese cambio significativo estuviera vinculado a lo que la persona quería hacer, le gustaba, etc. Recuerdo ya, os digo un último ejemplo de una persona, en este caso una persona Down, fue en un proyecto anterior, pues también el hecho de que le guste es muy importante. Me acuerdo que el equipo estaba enfrascado, estaba bloqueado, la persona se mostraba bastante apática, y de repente salió un tema y la reacción fue fulminante. Y es que la persona en cuestión salió el tema de la posibilidad de ir sola al centro, coger el autobús, etc. Y eso ella se sentía capaz y no quería que la acompañara nadie. Y eso, bueno, se incorporó a la mesa, le cambió la sonrisa y eso es lo que yo quiero. A su madre en ese momento, bueno, lo haremos poco a poco. Yo primero te acompañaré un trozo, después te miraré desde no sé qué. En lo típico de padres y de madres. Pero bueno, lo que quiero decir es que es muy importante encontrar en esos equipos qué es lo que les gusta. Pero bueno, eso lo sabéis mejor que yo. Lo que sí que, bueno, concluyendo, por no alargarme más. No es tanto los resultados, las diferencias están en la dinámica y en encontrar ese punto que guste a la persona y que le permita un cambio significativo con los apoyos que hagan falta. Y por tanto, en el caso de Alba, ese cambio se produjo en una dirección que era viable, aunque a priori parecía difícil, que era pues, bueno, incorporarse a un contexto laboral. En otros casos es otros ejemplos de otro tipo, pero también con un cambio significativo. Bueno, creo, no sé si he contestado la pregunta, pero creo que sí, es muy interesante. Yo creo que sí que has contestado a lo que es la pregunta, pero sobre todo la singularidad de cada una de las personas y cada una de las situaciones, yo creo que es lo más remarcable, ¿no? Aunque en una gráfica no se vea claramente, pero si todo evoluciona igual, sea cual sea el perfil, creo que con eso ya todos nos podemos dar por satisfechos, ¿no? La siguiente pregunta es para Sonia o Juanjo. Dice, ¿qué le diríais a los colegios, a las entidades, para que se mejoren las relaciones
entre familias y profesionales. Juanjo, Sonia. Hombre, yo la verdad es que después de la experiencia que tuve, fue una experiencia tan satisfactoria que yo invito a todos que puedan hacer, pues hombre, esto no se puede hacer todos los días, porque hay un trabajo que tienen que hacer los profesionales y también los padres tenemos otras cosas que hacer, pero sí que una vez cada año o así nos vendría muy bien, pues eso, una reunión entre profesionales, padres, alumnos, y habría muchísimo más unión y todo. Y encima ahora que viene el problema ese de que van a quitar los profesores de educación especial y los van a llevar a un colegio normal, yo es que eso es horrible, horrible. No van a estar igual y lo llevo muy mal eso, sí. Hombre, yo no sé, Sonia, yo creo que al final la situación no tiene por qué ser así y en cualquier caso los profesionales siempre van a estar ahí, ¿no? Ten en cuenta que los profesionales son una parte de la vida de nuestros hijos y estén donde estén siempre van a estar para nosotros, ¿no? Juanjo, ¿querías decir tú algo? No, me parece el ángulo, Sonia, bien y todo. Hombre, nosotros... Lo que sí nos gusta es que haya más contacto, un acceso más directo hacia los profesionales, porque verdaderamente te das cuenta de que gracias a todo ese trabajo que se lleva a cabo, genera unos grandes resultados hacia, en este caso, hacia ALBA, ¿no? Y eso es gracias al trabajo de todos, el trabajo en equipo, y la relación que hemos tenido con vosotros. Claro. Y Alba, yo quería preguntarte, porque me ha gustado, primero me ha gustado mucho ver el vídeo, pero además hay una palabra que tú has dicho antes, cuando te han preguntado algo así como qué es lo que te hace feliz y o qué te podría ayudar a cambiar tu vida, y has puesto a trabajar. Te sientes bien haciendo esto, ¿no? Sí. Es un cambio importante poder trabajar y compartir con otras personas, ¿no? Sí. Gracias, Alba. Y ahora para Pepe. Ante los resultados obtenidos, ¿os habéis planteado algún cambio en la entidad? Bueno, no sé, yo tendría que hablar de una experiencia mía personal y a ver si pudiera así responder a la pregunta. Desde hace mucho tiempo en el taller que yo llevo han cambiado muchas cosas y entre ellas es que muchos papás y muchas mamás se quedan con la boca abierta viendo lo que sus hijos son capaces de hacer que ni sabían ni conocían. Los profesionales posiblemente se callen más o no lo manifiesten de la misma manera o no todos, pero lo que sí es cierto es que, insisto, que hay un potencial tremendo detrás de nuestros chavales, detrás de nuestros estudiantes y detrás de nuestros usuarios, que si me centro en el mundo laboral, puedo asegurar de que nuestra experiencia ha dado a entender de que hay, no sé, muchísimo, muchísimo potencial oculto que deja con la boca abierta a mucha gente, porque se desconoce hasta que no se ve. Y eso yo creo que abre y debe abrir muchas puertas, no a la nuestra, sino a todas las entidades, para darse cuenta de que nuestros chavales quieren guerra, quieren tarea, quieren actividad, quieren sentirse útiles, quieren ser propios también de su, de su propia vida. Y realmente manifiestan lo que les gusta. Ahora lo que hace falta saber es que si nosotros desde la entidad vamos a ser capaces de darle eso que se ve, eso que se sabe, eso que nos cuentan. No es fácil, no es fácil que una entidad cambie a raíz de unos resultados, pero espero que abra mucho los ojos y que con el día a día se llegue a transmitir. No quiero ser ni optimista ni pesimista, pero lo que sí está claro es que creo que ante las cosas que son buenas y positivas, en este caso esta inserción laboral, creo que se viene haciendo en nuestra entidad desde hace mucho tiempo,
pero también hay unos recursos y hay un alumnado y hay unos chavales que vienen, de, en este caso, del centro educativo como ALBA, que evidentemente hay que seguir trabajando y potenciando la posibilidad de que se incorporen al mundo laboral, porque hay muchos empresarios que detrás de estas pequeñas, este pequeño ejemplo, pueden todavía abrir más los ojos y abrirlo también a nuestra institución para que se transmita una realidad. Y es que somos capaces, y yo lo llevo viendo hace muchísimo tiempo, de que en determinados ambientes determinados chavales se comportan de diferentes maneras y rinden de forma total y sustancialmente diferente. Ahí es donde yo creo que está el granito de arena que podemos poner las instituciones, conociendo realmente cuál es la realidad, cuáles son sus preferencias, sus ilusiones, sus ganas de trabajar, de hacer, para que se sientan útiles y para que nosotros sepamos darle la respuesta institucional. Es decir, si les gusta la horticultura, y voy a poner ese ejemplo, si les gusta hacer mesas de cultivo, si les gusta hacer manualidades y ven que tiene una pequeña salida al exterior, ellos se sienten satisfechos. Y la institución, nosotros, debemos ser, ponernos en su lugar, ahí ser totalmente empáticos para darle ni más ni menos que lo que ellos piden. Además, lo piden a gritos, lo que pasa es que no son capaces de expresarse como nosotros. A menos de que de vez en cuando tengamos algún atasco, que es normal. Pero puedo asegurar que hay un potencial grande, muy grande, en nuestros chavales, y lo manifiestan a su manera. Y nosotros como institución creo que tenemos más que medios para valorarlo internamente y después de que no quede en el olvido. Cantidad de cosas que se aprenden en determinadas etapas, luego no hay una continuidad. Nunca lo he entendido ni lo comprenderé. Tampoco quiero hacer una autocrítica de nuestra asociación, pero ahí está lo que vamos haciendo nosotros desde nuestro taller, y la gente lo sabe y lo conoce y lo valora. Lo que no sé si se va a quedar en agua de borrajas en un futuro, pero también tengo que aprovechar esta oportunidad para manifestarlo. Gracias, Pepe. Yo creo que no, que realmente estamos todos en el camino, ¿no? En el camino de los cambios y en el camino de aprender de todo eso que tú estás comentando. Bueno, ya ahora voy a ir terminando. Quería dar las gracias a Vicente, a Carolina, a Alba, a Juanjo, a Sonia, a Pepe, a Esther, aunque no haya podido estar con nosotros, por todo su trabajo de participación. Y a las compañeras de plena, Laura, Silvia, Valentín, Antonio, Bea, espero no olvidarme de nadie. Yo como conclusión quería aportar un poco lo que es de lo que para mí ha podido suponer este seminario de hoy, ¿no? Primero decir que este formato de seminario me parece muy agradable para transmitir todo lo que tiene que ver con resultados de una investigación, que muchas veces tenemos la sensación de que puede ser más árido. Y de esta forma tan cercana y tan amena, muchas personas puedan conocer conclusiones que se están recogiendo a través del mismo, ¿no? También en plena llevamos tiempo diciéndolo, pero creo que esta es una prueba más que es fundamental que cada vez tengamos más iniciativas de este tipo en la que haya alianzas entre distintos agentes. En este caso ha sido con IDOCAL, pero con cualquier otro agente con el cual podamos trabajar juntos y además demostrar que con estas prácticas se contribuye a mejorar calidad de vida, ¿no? Después, las prácticas basadas en la evidencia, que es algo que además ha comentado alguna parte del público, nos demuestran cómo se puede demostrar cómo se puede contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, de sus familias y en este caso creo que del colectivo, de los profesionales y de las demás personas que están ahí. Quería resaltar también cuando ha estado antes Carolina explicando la metodología, ha quedado muy claro desde el principio que ha sido participada, ¿no? Desde el primer grupo, el focus group, hasta luego todo lo que tiene que ver con la autonomía de las propias entidades para hacerlo en base a lo que cada uno ha podido ir decidiendo, ¿no? El que los equipos de trabajo de las entidades y también el focus, ¿no?, estuvieran formados por personas de origen diverso, ¿no?, es algo que a mí me parece muy, muy valorable porque al final es lo que dice Pepe, es escuchar que todos tenemos algo que decir, ¿no? Y más además teniendo en cuenta que para plena inclusión el año 2020, este año que tanto vamos a recordar, lo habíamos denominado el año del poder de las personas, ¿no? Además es importante que las personas con discapacidad participen, digan, hablen y nos hagan reflexionar. Me parece también muy señalable
el impacto que el proyecto ha tenido en la calidad de vida de las personas con discapacidad. Alba nos lo ha dicho, pero cualquier otro de los que ha participado, si hubiéramos tenido la oportunidad de preguntarle, ¿no? Es importante, y hay que resaltarlo, la comunicación entre familias y profesionales. Hay que cuidar estos espacios, aunque haya falta de tiempo, como estaba diciendo tanto Sonia como Juanjo, como lo sabemos todos nosotros, ¿no? Pero tenemos que cuidar estos espacios y estos tiempos, y los profesionales deben de incorporarlo dentro de sus competencias. La comunicación es importante, hay que aprender, hay que avanzar y hay que hacerlo de forma cercana, sincera, colaborando y reconociendo el papel de experto que cada uno pueda tener en aquella parcela en la cual habita habitualmente, ¿no? En la cual vive y la cual tiene conocimiento siempre. Considero, por lo tanto, que este proyecto de investigación promueve la autodeterminación, ya estábamos diciéndolo antes, ¿no? El empoderamiento de las familias, decía Vicente, ¿no? Hay tanto que podemos ir aprendiendo. Además, hay que valorar positivamente lo que los resultados nos estaba diciendo. Poder ponerle cara y nombres a resultados y al impacto que este trabajo ha tenido en la vida de las personas es fundamental. Saber que Alba ha conseguido un puesto de trabajo, que está feliz, que ha conseguido mantenerlo y que, como ella, muchas otras personas están consiguiendo sus metas. Gracias de nuevo a todos por vuestra participación y también a todos los que os habéis conectado esta mañana. Pero antes de despedirme, os voy a decir un último mensaje que me piden desde la organización como recordatorio. Queremos invitarles al próximo ciclo formativo. Se llama Respuestas frente a la COVID-19, que se va a organizar desde Plena Inclusión. Lo estáis viendo en pantalla. La primera sesión va a ser este viernes, 29 de enero, a las 12, y se compartirán los resultados del informe COVID-19 realizado en colaboración con el INICO, bueno, por el INICO, y se va a debatir sobre los dilemas frente a la vacunación. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Gracias.